Ya está. ¿Pero usted qué fue lo que compró? ¿Quién le dijo que esos viejos comen jamón importado? Capaz y se les ampolla la jeta. No, es que el jamón es para mí. La alabaza de los viejos está ahí. No pude comprar todo lo que me pidió. Yo le dije que se fuera para la plaza de mercado, Martín. Ay, ¿cuál es el problema? Si hace falta, pues le echan tres paladas más de arroz en el plato. Esos viejitos son todo terreno, aguantan lo que sea. Dígame la verdad, ¿usted por qué lo hace? ¿Por sacarme la piedra? ¿Usted por qué es tan egocéntrico, ah? ¿Piensa que todo el mundo gira alrededor de usted? Si no le gusta lo que hago, mande a otro a hacer el mercado, ¿ah? Preste para acá, que esto lo pagó con mi plata. ¿Esta vaina qué es? Sergio me llamó la atención por lo del sábado. Pero no me importa. Mejor que todo el mundo lo sepa. No, pero eso no nos conviene. Eso sí nos conviene. Que todo el mundo lo sepa. Además, el juego se destapó. Amada se largó y yo qué más puedo pedirle a la vida, ¿eh? Que vuelva. ¿Cómo así? Sí, mi amor, mira, yo no te había querido decir nada, pero yo estaba pensando pedirle perdón a Amada. ¿Con qué cara me viene a decir que le va a pedir perdón a esa vieja, ¿eh? Después de que yo me expuse por usted al escarnio público. No. Por favor, entiende, yo no me puedo separar de Amada así como así. No, no se puede separar. Pues te va a tocar separarte como sea, mi leoncito. Porque yo estoy embarazada. A pesar de todo, nosotros no imaginamos a Amada con alguien que no sea Leonardo. Por eso vine hasta acá, a escondidas de ella. Pero hiciste muy bien. Un matrimonio no es solo cuestión de la pareja, es asunto de las familias. Claro, usted tiene razón. Pero Amada está muy dolida por lo que pasó. Carlota, por Dios, las dos sabemos que un desliz lo tiene cualquiera. Sí, pero a Amada le duele. Y si queremos echarle una mano, tenemos que encontrar la forma de que Amada perdone a Leonardo sin que su orgullo sufra mucho. ¿Hasta dónde sé Leonardo iba a hablar con ella? Yo creo que para un daño tan grave se necesitan algo más que palabras para repararlo. ¿Por qué no le llevo una serenata? ¿Será que así se contenta? ¿Una serenata? Es un buen comienzo. Entonces que se la lleve esta misma noche. ¿Y Leonardo estará de acuerdo? Ah, por él no te preocupes, Carlotica. Yo me encargo de que Leonardo esté de acuerdo. Entonces, asunto arreglado. ¿Lo ves? Arregladísimo. Si nos hubiéramos pellizcado antes, los muchachos ni siquiera hubieran llegado a pelearse. ¿Qué sería de los muchachos si no fuera por nosotros las madres? Ay, bueno, ya. Deje los aspavientos y diga algo. No, pero embarazada. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No. ¿Y es mío? No sea tan descarado, Leonardo. Bueno, está bien, era una pregunta suelta. Ay, sí, una pregunta que no debería ser, contando con que ahora todo el mundo sabe que usted y yo tenemos algo. Sí, pero no se supone que nos estábamos cuidando, linda. Sí, se supone, pero como a veces el señor se cuida mejor que otras. Ah, no, pero ahora resulta que el que tiene la culpa de tus irresponsabilidades soy yo. ¿Mis responsabilidades? ¿Sí? Ay, por Dios, ¿quién era el que decía? Ay, mi amor, tranquilo, que eso a veces sin protección no pasa nada. Tranquila, que tengo que reconocer que tengo una puntería ni la hijo de madre. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué piensas hacer? ¿De qué hice? Sí. Ay, por Dios, a ver. Si mal no recuerdo, yo no hice ese hijo solita. Un pasito, que no es necesario que se entere todo el mundo. ¿Y tú estás segura? Si no estuviera segura, Leonardo no te hubiera dicho nada. Mira, mi posición está muy clara frente al bebé. Yo lo único que quiero saber es, ¿cuál es la tuya? Bueno, a ver, Ni un hijo me quedó. ¡Mejor! Las separaciones con hijos de por medio son mucho más dramáticas. Sí, pero con esta separación perdí la última oportunidad de ser mamá. Es que ni siquiera un hijo me quedó para por lo menos justificar todo el tiempo perdido al lado de Leonardo. Eso sí es verdad, porque todo será, pero mi hijo bien vale los 4 años que me tocó aguantarme al tarado del papá. ¿Y eso que el tuyo te lo está criando tu mamá?
Mira, mamá, yo sé que a usted ahorita ve todo muy oscuro, pero pronto va a estar celebrando las mieles de la separación. ¿Ah, sí? ¿Cuándo comienza? Pues cuando usted acabe este duelo y se dé cuenta que Leonardo lo que le hizo fue un favor. Pues yo no sé cuándo voy a salir de este túnel en que se encuentra mi vida. Ay, amadita, ¿sabes qué? Tienes que tener fe. Dios es fuente de consuelo. Mira, cuando quieras, te llevo a mi grupo de oración. Y bueno, si eso no funciona, vamos a mi club de viejas verdes. Nos sentamos, rajamos de los hombres, tomamos trago. Y bueno, pues malo, malo, le levantamos un tipo. Gracias. Qué pena contigo, Margarita, pero es que la oferta de Elsa está mucho mejor. Ah. Aunque en este momento no quiero conocer a nadie. Ay, mire, cuando se le pase ese guayabo moral que tiene, se va a dar cuenta que volver a estar en circulación no es tan malo. ¿Para qué? Si todas sabemos que ni siquiera hay hombres para las jovencitas. Ay, es que usted se siente muy vieja. No, señora, la juventud se lleva en el alma. Mi amor, en lo último que se fijan los hombres es en el alma. Bueno, no, pero lo que sí tiene que pensar ya son los trámites del divorcio. No, es que yo estaba esperando la prueba de infidelidad de Leonardo. Mi amor, pero si ya la tienes, te los pillaste infraganti. Bueno, entonces empiece la separación de bienes, porque si no, ¿sabe qué? Está poniendo en bandeja de plata toda la linda asquerosa esa. ¿Sabes qué? Yo escuché que eso se puede empezar en una notaría. Mejor dicho, deberías empezar por averiguar. Por lo pronto yo voy a sacar mis cosas del apartamento. Así no voy a tener excusa de regresar allá. ¿Y usted qué está haciendo? Toca partir las servilletas para que rindan. Ay, menos mal, porque ya esos señores me tenían el mantel hecho un asco. Y toca hacer algo para ver si no me cogen el sofá para dormir. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo saco? Pues, márqueles el área de circulación, o si no, que se vayan a dormir a su casa. Ay, sí, porque uno se los encuentra por todos lados como fantasmas. ¿Saben qué? Se me ocurre una idea. ¿Por qué no les alquilamos colchonetas para que hagan su siesta? ¿Ah, sí? ¿Y quién se va a encargar de cobrarles si se duermen? A mí ni me miren porque yo ya no doy abasto. Ay, mire, Beto, yo no sé. Usted verá cómo resuelve esto. No se preocupe, mijita, que a su merced no la vamos a incomodar. Para eso tenemos a Gretel. ¿Me tienen para qué?